Mostrarle que la soberanía y la patria está por encima de todo. No, no, vamos a matarlo, vamos a meterle a trompa. Dame, da, ven. Préndeme. Él es haitiano y tenemos que matarlo a todos los haitianos. ¿Le gustaría eso, que le haga un hijo suyo? Porque él es prieto, porque él es haitiano, No, pero hablen. Está mudo. ¿Eh? Vamos a matarlo. Porque no hay amor. Porque no tenemos sensibilidad. Porque lo que queremos es protagonismo. Hacer show y decir que somos. Él es humano, él tiene hijos, él tiene familia. Pero él tiene sed también, porque ellos no tienen río. Ellos no tienen comida. Ellos se dejaron manipular por el diablo. Y tienen una maldición. Se les cerramos la frontera para demostrar que nosotros somos todos cerrados. Y ahora, porque tenemos el poder. Y ahora, te la dejo de tarea. Te la dejo de tarea. Y he visto mucha gente hablando plepla. Hablando plepla. Aquí lo que quieren es pelear y que vámonos con el fusil, la soberanía, la patria. Pero nos estamos olvidando que ellos son seres humanos. Que nosotros tenemos un matrimonio sin divorcio. Que ellos crecieron hereditariamente odiando a esta nación. Porque eso fue lo que le inculcaron sus padres. Esto es muy bonito, venía aquí a hablar por un micrófono. Hablar de plepla. Nosotros tenemos río, tenemos agua. Pero ¿y ellos? Por eso que el mundo está y la humanidad jodía. Porque nada más pensamos en nosotros, en el yo. Vamos a evitar una desgracia. Vamos a evitar un baño de sangre. No estamos pensando en el prójimo. Dice la Biblia, amar al prójimo como a sí mismo. Un color no determina cuánto negro no son mejores que muchísimo blanco. Maldita mentira del diablo. Hoy es lo del río Masacre, Haití. Mañana va a ser otra vez. Está bien, no. Tú vas a tener la oportunidad de hablar, ahora no. Dame a mí, dame, escúchate. Tú tienes que respetar mi criterio, Milo Ángel, y yo voy a respetar el tuyo, pues déjame hablar, no me interrumpa, déjame hablar. Bien. Conclusión, pueblo dominicano, te habla un inútil, un imberbe, lleno de errores, luchador incansable, vengo de cepillarme los dientes con jabón de cuava porque ni pasta dental había en mi casa. Cuando nosotros nos levantábamos, había que esperar 2 horas porque había una sola letrina, había que hacer una fila para poder evacuar. Puedo hablar de éxito porque en 3 décadas lo he tenido. He sido el animador más exitoso que ha dado este país. Tengo principios cristianos que estoy descarriado. Pero Dios, la obra que comienza la termina. Evitemos un baño de sangre. Ellos son seres humanos también. Es verdad que tú no sabes con quién tú vas a hablar. Silencio en el estudio. Es verdad que tú no sabes que todos se llaman pití. No hay autoridad, un estado fallido. Tú no tienes con quién hacer un acuerdo. Ellos tienen un argumento ahí de que lo prometieron y que eso no iba a haber, se debió y que no había problema. Pero hay gente involucrada que está vaqueando y quieren desestabilizar el país. Se han producido muchas críticas que el presidente tuvo fuera. El presidente estaba resolviendo un problema en Cuba, de esto mismo, de la ONU. Conclusión, yo soy un abanderado de evitar un baño de sangre. Yo soy un abanderado de la paz. Yo soy un abanderado de la comunicación, que es lo único que nos diferencia de los animales. Antes de asumir el fusil, de que nos matemos todos. Pero un preámbulo, una antesala, silencio en el estudio. Vamos a hablar, ¿qué podemos llegar a un acuerdito? Si lo debía, que ustedes no tienen agua y ustedes están muriendo de la sed. Ok, entonces nosotros como nación somos más poderosos. Le hemos dado la mano y ustedes no han fallado. Ustedes no tienen desacreditado en los foros internacionales que lo maltratamos. Miren, tú hay que pare de esperanza y más para allá. Son todas haitianas. Está bueno ya del jueguito de maltrato hacia nosotros. Usted salió malo, ingrato. Estoy inspirado, papi. No nunca mate al líder. El líder está motivado. Hay que traer el billete, el que pague exige. Déjalo así. Conclusión. Le pido al Todopoderoso Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que murió en la cruz del Calvario, que nos liberó del pecado y que nos ha dado la vida eterna, aunque sea la última vez que habla a través de este instrumento llamado micrófono. Pueblo dominicano, yo sé que ustedes no quieren que yo le hable lo que ustedes quieren escuchar, porque ustedes lo que quieren es fuego. ¡Vamos a matarnos! Ese jueguito de esa fronterita nos da a nosotros 1.200 millones al año en dólares. Desde que se cerró la frontera el viernes a hoy sábado, mínimo tienen que haber más de 30 millones abajo. Gente que se sustenta, gente que vive de eso. Pueblo dominicano, te hablo este humilde servidor que a los 11 años le pasaba disco a Alejandro Sánchez, que le pasaba los cartuchos a José Guillermo Suet,
El muchachito inquieto del elegido, que 30 años después, que son 39, pero vamos a dejarlo en 30, mi gente, pegado. Vamos a evitar una masacre. Vamos a evitar un baño de sangre. Somos humanos. ¿Dónde está la sensibilidad humana del pueblo dominicano ante estos hermanos que no tienen agua? Que tienen sed. Tenemos agua, río, tenemos de todo, pero ellos no tienen nada. Yo haría peor que lo que ellos están haciendo. Dame aquí. Dame aquí. Yo puedo hablar con autoridad a este pueblo porque yo vengo todos los sábados de Nueva York. Hacen 12 años ayudaron pobres. Aquí nadie ayuda a un pobre más que yo. Yo he hecho trasplante de hígado, de riñón. Este programa ha sido un contenedor de ayudar a niños que no escuchan ni hablan. Y yo de mi propio dinero, una vez me sacaron del aire en este canal porque yo no tenía con qué pagar. Porque los 10 mil dólares que yo traje de pendejo, porque eso es lo que yo soy, un buen pendejo, lo pagué. Para que a un niño le faltara los 27 mil dólares para que pudiera hablar en el futuro y escuchar. Porque nada más le faltaban 2 días. Porque el límite de edad no se lo perdía, 13 años, no se lo permitía. Yo puedo hablar, porque yo vengo de Nueva York todos los fines de semana. No como muchos que se escudan en un internet y en un Instagram, pueblo dominicano, defender la soberanía y a la que patria del Dios. Mire, ese pueblo está desesperado. La mejor forma de entender al otro es ponerse en su lugar. Vamos al diálogo. Es verdad que todos se llaman pití. Es verdad que no hay autoridad. Pero por lo menos antes de asumir el fusil, de matarlo a todos, porque está, no hay forma. Ahí vamos un baño de sangre que nos va a quedar poquito en el 1800, cuando los haitianos duraron 22 años sobre encima de nosotros. Es verdad que hay una rebeldía. Es verdad que somos enemigos. Yo no voy a venir aquí paño con pata y darle vuelta al bizcocho. No, no, no. Son nuestros enemigos. Eso estamos claros. Y si nos descuidamos, nos matan. Sí, porque nos matan. La historia está ahí. Nos odian porque hereditario, ellos van creciendo con ese dolor. Conclusión, le habla este humilde servidor, padre de 3 hijos, luchador incansable, que hace 3 años aposté a un candidato y perdió. Y después de haberme tenido en un 401k 1200 dólares y una casa de 800 mil dólares, 1.200.000, me vi sin ni uno. Nada más faltó que yo pidiera en la 27. Y Dios me ha levantado. Volví a la mega con contrato millonario. Estoy en las noches de 7 a 8 de la noche. El Pachá Oficial en YouTube de Nueva York. Y vengo los sábados aquí. Conclusión, yo soy transparente. Cristalino como el agua. Ese pueblo que me está mirando ahora ha llorado conmigo y ha reído conmigo. Porque yo soy transparente. Decir que es de Dios es un atrevimiento. Pueblo dominicano, te habla tu humilde servidor de 52 años. Nacido en el Ejido, hijo natural de Lucía Martínez y Federico Crespo, que cuando nació hubo que darle 14 nagadas porque estaba pasado y prieto, porque los dolores la doña decía de que no, eso es empezando. Y a los niños cuando nacen dan una nalga, pon tú dos nalgas, es más, vámonos con 3. Trena, a mí me dieron 14 porque estaba ahogado. Podemos evitar un baño de sangre. Si nos vamos a matar, yo soy primero, voy a coger 2 piedras y un fusil, vamos a matarle entre todos porque hay que defender la patria. Pues yo no puedo venir aquí a hablarte lo que tú quieres escuchar. Como un grupo de banda, los rastreros, drogadictos, cocaineros que salen en televisión, la verdad. Conmigo no. Que le hacen sexo oral en los camerinos, los canales. Conmigo no. Y las modelos y las presentadoras y son unos cocaineros. Conmigo no. Pues yo lo conozco y sé que aquí. ¿Quién? Si yo fuera un hombre malo, yo estuviera en un cementerio atrás porque iba a salir a matar a todo el mundo. Yo soy un hombre de Dios con principios cristianos. Pueblo dominicano, tal vez esta es la última vez que me dirija a ti. Decir que es de Dios es un atrevimiento. Si se puede evitar un baño de sangre con nuestros hermanos haitianos, porque es la Biblia que lo dice, vamos a evitarlo. Si hay que matarlo entre todos, vamos a matarlo. Pero antes, si podemos dar el paso del diálogo y evitar esas muertes. Ellos son padres también. Ellos tienen hijos. Ellos tienen hermanos. Ellos están airados. Acorrala un ratón. Va que te brinca un gato. Así están los haitianos con nosotros. Vamos a darle paso a la oración. Para que los hermanos. Mire, aquí hay un haitiano. Mire, hermano, regáleme un segundito, músico de las Juanas del Merengue. Oigan esto. Miren esto. Roberto, mire esto. Ese hermano haitiano. Él predica la palabra de Dios. Él estuvo en Haití. Y hay una persecución contra el evangelio. Ese pueblo es satánico.
Ese pueblo tiene un pacto con el diablo desde Duvalier. Ese pueblo tiene maldiciones. Es como cuando tú le hablas a un enfermo, él no te va a entender, él no te va a interpretar, porque él está enfermo. El pueblo de Haití está enfermo. El pueblo de Haití está dirigido por el diablo, Satanás. ¿Qué quieren ellos? Provocar. ¿Qué es lo que están haciendo en el río, en la frontera? Provocar, porque eso es el diablo. ¿A qué vino el diablo? A destruir, a dividir y a devorar. ¿A qué vino Dios? ¿Cuál fue mi pronunciamiento de entrada? Amor, amar al prójimo. El color no determina lo que un ser humano. Quisieran muchos blancos tener el color negro. Vamos a repetir la matanza de cuando Trujillo. Podemos evitarla. Vamos a buscar la vuelta. Ahora, cuando no hay salida, Pachacito, vamos a matar mientras todo. Pero mientras tanto, vamos a buscar la vuelta. Vamos a ver qué podemos llegar. Porque en Haití no se produce nada. Ahí no hay nada que buscar. Por eso el abandono de la ONU y de los países, porque ahí no hay nada. Ahí no hay agua. Hay un oro que la tienen tres familias. Un estado fallido. Y tú es que está hablando prepa, lo que está buscando es protagonismo. Perdimos la sensibilidad. Perdimos el amor al prójimo. Tú el que habla por televisión en este país nada más. La soberanía, ¿qué maldita? ¿Qué soberanía de qué? ¿Qué hicimos en 2010? No, porque tú vas a hablar ahorita. Me hiciste otra vez, me fallaste. Son 4 horas que te han hecho Emilio Ángeles. Yo sé que tú estás dolido porque mamá murió, doña Tatiana de Niños Caminero, que luchó por esta patria. Voy a concluir. Diga lo que usted le dé su maldita gana de mí. Mi abuela, doña Lomaría Martínez, que está en los cielos, mi señor Luis Federico. Si puede evitar un problema, evítalo. Tenemos que ser tolerantes. Ese pueblo está desesperado. Ese pueblo tiene hambre. Ese pueblo tiene sed. Ese pueblo está maldecido por el diablo. Tiene pacto satánico. El pueblo de Haití. He concluido. Nos vamos al bumper y oramos con nuestro hermano Hilario. Cristino. Cristino, Hilario y Yasmin. Bueno, tenemos un predicador haitiano aquí ahora. Vamos a matarlo. Vamos a entrar entre todos. Es justo que yo venga, ven. Es justo que yo lo vaya. Es justo que yo aproveche ahora. Enséñame la cámara. Vamos a matarlo, vamos, porque él es haitiano. Vamos a matarlo. ¿Están dispuestos ustedes a matarlo, No, no, pero yo quiero que ustedes me respondan. ¿Están dispuestos a matarlo, porque él es haitiano? No, no, pero díganme. El haitiano, vamos a matarlo. Vamos por partes. Oigan esto ahora. ¿Cómo se llama usted? Jasmine. ¿Cuántos hijos usted tiene? 3 hijos. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 38 años. ¿Cuántos hermanos usted tiene? Yo tengo 3 hermanos. ¿Tres hermanos? ¿Usted es haitiano? Sí. ¿Usted vino a este país, verdad? Sí. ¿A buscar mejor vida? Sí. ¿Qué dicen de nosotros en Haití, de los dominicanos, Yasmin? Bueno, hay muchos que hablan bien y hay muchos que hablan mal. Porque usted sabe, Dios sabe de todo. Porque mientras tanto que está hablando mal de ustedes mismos sigue progresando, ustedes mismos sigue para arriba y es lo mismo, no sigue para abajo. Y entonces usted todo ese proceso es Dios mismo que... ¿No tiene miedo de andar en la calle porque tú eres haitiano que te maten? No, porque en el barrio mío hay mucha gente, hay muchos dominicanos también que está diciendo que está esperando para que el presidente dale orden para pensar picar nosotros igual con pollo en la casa. Violencia. ¿Te están oyendo? Violencia. Muerte. Sangre. ¿Podemos evitarlo? ¿Vamos a intentarlo, Melma? No se pudo, Pachacito. Una acción trae una reacción. Vamos a matarnos, vamos a empezar por ti hoy. Para demostrarle que la soberanía y la patria está por encima de todo. No, no, vamos a matarlo, vamos a meterle a trompar. Dame, da, ven. Préndeme. Él es haitiano y tenemos que matarlo a todo haitiano. ¿Le gustaría eso? Que le haga un hijo suyo. Porque él es prieto, porque él es haitiano, No, pero hablen. Está mudo. ¿Eh? Vamos a matarlo. Porque no hay amor. Porque no tenemos sensibilidad. Porque lo que queremos es protagonismo. Hacer show y decir que somos. Él es humano, él tiene hijos, él tiene familia. Pero él tiene sed también, porque ellos no tienen río. Ellos no tienen comida. Ellos se dejaron manipular por el diablo. Y tienen una maldición. Se les cerramos la frontera para demostrar que nosotros somos todos cerrados. Y ahora, porque tenemos el poder. Y ahora, te la dejo de tarea. Te la dejo de tarea. No, no, vamos a matarlo. Vamos a dar un ejemplo.
arrancó el primero que nos llevamos en Pégate y Gana. ¿Es loable, es recomendable hacer eso? ¿Mm? La mejor forma de entender al otro es ponerse en su lugar. Porque a mí no me gusta que maltraten a nadie en este programa, porque yo fui maltratado y humillado. ¿Por qué muchos locutores de Santiago no quieren saber de mí? Porque lo superé. Porque yo era el peor del grupo y me lo comía todo. Estoy triunfando en la ciudad más importante del mundo, Nueva York. Y mi profesor, que fue el que me enseñó, tiene que estar orgulloso de mí, Nelson Javier Cocodrilo. Yo soy su orgullo. Porque he luchado y he trabajado y lo he hecho todo. Pueblo dominicano, no se dejen confundir. Evitemos un baño de sangre con nuestros hermanos de Haití. Porque ese es un matrimonio sin divorcio. Ayer fue el Río Masacre. Pasada mañana va a haber enfrentamiento entre la Dajabón y los intercambios de comerciales. Después va a venir otro presidente que lo van a matar. Porque ese es un estado fallido. Ahí no hay nada que buscar. Esa gente ni identidad tiene, ni nombre tiene. Me lo llaman Topití. Tú no sabes con quién tú vas a hablar y con quién tú vas a coordinar. Porque que no sabe. Porque son satánicos. Están confundidos. Seamos inteligentes. ¿Qué le pidió Dios? Salomón a Dios. Sabiduría. Amén.